Amigos chuleticos, ¿qué hacemos aquí con esta guapura? Doña Chuletita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buenos días a todos, amigos, y bienvenidos a un video más de Chulando al Mundo con una nueva visión que ahorita Don Chula les va a platicar un poquito. ¡Claro! ¡Claro! Porque hoy inauguramos la serie de Point of View Walkthrough, ¿ok? Entonces los vamos a acompañar caminando por propiedades increíbles, sobre todo propiedades small, hotel, boutiques, como el donde nos encontramos ahora, que, amigos, estamos en el increíble, mira, Petit Lafitte en Scala Coco Beach. Aquí acabamos de salir del lobby, podemos ver todavía las medidas de sana distancia. Doña Chuletica será la nuestra anfitriona para todo el recorrido. El hotel está chiquitico. Aquí tenemos lo que sería la palapa del restaurante, ok, con el buffet de la mañana. En la noche también tiene buffet de la cena. Y ojo, recordamos que el hotel Petit Lafitte es un hotel boutique que se encuentra en Scala Coco Beach, Doña Chuletica, ¿correcto? Así que es. Scala Coco Beach se encuentra a la entrada de Playa del Carmen, a como media hora del aeropuerto de Cancún. Nos encanta porque la verdad es que desde el lobby, que está literal allá atrás, desde el lobby ya empiezan todo lo que son los edificios. Y nos encanta que tiene dos tipologías de cuarto que ahorita le enseñaremos, ¿no? Es un hotel súper familiar, Doña Chuletica. Es un hotel plan europeo, ¿ok? Significa que todo lo que consume lo pagas. Y por ende, es abierto también a todos los externos. Ojo, hicieron ya y tienen una propuesta muy padre que te pueden incluir el desayuno y la cena en tu tarifa. Que eso es algo padrísimo porque te da la oportunidad en el transcurso del día, si te quieres ir al centro, a playa, o quieres ir a algún otro lado, puedes hacerlo. Y si no, te puedes quedar aquí, porque ahorita lo van a ver. La verdad, tiene instalaciones súper accesibles y súper ricas. Y de los pocos hoteles que no tienes que caminar tanto para llegar de tu habitación a la playa. Sí, ahí ya vemos la playa. Aquí podemos ver lo que es el área de los niños. Mira, aquí con el castillo para jugar, el alberquita acá. Mira, Doña Chuletica, ya estamos en la playa de verdad, ¿eh? La verdad que caminamos un minuto, aquí siguen los cuartos. ¿Cuánto cuarto tiene en total, Doña Chuletica? ¿Tú lo sabes? Tiene, creo que son 30, híjole, no. Ahora, vamos a dejar aquí abajo porque no me acuerdo exactamente. Ya, lo vamos a investigar, aquí le vamos a dejar seguramente cuánto es. Sobre todo porque, como tú bien dijiste, está dividido. Como Don Chule bien dijo, está dividido entre este tipo de cuartos, que son habitaciones más convencionales, y otro tipo de habitaciones que ahorita van a ver que están increíbles. Sí, esos son como condominio, como cuartos de condo vacacionales, esto sí. Y mira, y de aquí ya llegamos a lo que es el área de la playita. Le quiero solo enseñar lo que es la alberca, como se ve, todo lo de la alberca, el hotel, los edificios, los trabajadores, todo en vivo, porque la vida real es vida real. Y mira, ya estamos aquí en la arena, literal. Aquí tenemos el barecito de la playa. Mira, aquí siempre seguimos, amigos, COVID, seguimos con la sana distancia, ok. Aquí el bar del Beach Club. Ojo, los comentaban que tú puedes venir en el día de la semana cualquiera, ok, el Beach Club es abierto para todo. Mira, hasta hacen pizza, hacen todos, comidita rica. Nos comentaban que el miércoles la semana hacen parrillada aquí en la playa. Mira qué rico que es acá el área del Beach Club, mira. Todo lo que son las mesas, la palapa. Mira qué bonita esta terracita que tiene. El mar de Scala Coco Beach, Doña Chuletica, ¿cómo es el mar de Scala Coco Beach? Normalmente es precioso y hermoso, pero ahorita, dada la situación, está un poquito turbio el color, un poquito cafezoso, pero no deja de ser hermoso. La verdad es que es una de las playas más bonitas de la Riviera Maya.
Totalmente. Y recordamos que está a un lado de la propiedad donde fuimos el otro día también, que ya vieron otro video, Mungata, que se ubica literal aquí a un lado. Y honestamente, ya que es el lugar donde vivimos nosotros también, Choletica, Xcalacoco, podemos decir que es la playa mejor de Playa del Carmen. Yo diría que sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira, y seguimos acá. Mira qué bonito los detalles. Del, esto que es como para un es un dispensador, ¿no? De gel. Mira, aquí tenemos lo que son las amenidades también que te dan los popsicles. Y ya estamos al área de la playita. Mira qué rico, papá. Mira qué rico los tipis. La verdad que el hotel ya tiene, fue uno de hecho de los primeros. Mira, les voy a enseñar la playa, amigos. El hotel fue uno de los primeros hoteles aquí de esta zona de Xcalacoco. Y la verdad que en el último año ha tenido una... Mira qué increíble la playa, hermano. Wow, lástima un poquito de sargazo, que esto ya es una constante de la Riviera Maya en este periodo. Pero mira qué bonita que es toda el área de la playa aquí. Ahorita vamos en lo que es la segunda parte de los cuartos, ¿no? Pero les decíamos, el hotel siempre estuvo uno de los primeros que se abrió en Playa del Carmen, en esta zona de Xcalacoco, y en los últimos años ha tenido como una renovación a nivel de, vamos a decir, a nivel de estilo, ¿ok? Se puso un poquito más en todo lo que es la onda del boho style, ¿no? Pueden ver aquí poniéndole como estas hamacas, mira aquí toda esta zona de hamacas, mira qué bonito que es esta área, no, mira, hasta aquí te lo dice, hermano, esta es una área de descanso, peaceful zone, mira qué bonito, allá tiene, a ver si lo logramos ver, allá está el área de los masajes, aquí toda el área de la playa, Chuletica ha mandado mensaje siempre presente, y mira qué bonita que es. Acá, esta área acá, con aquí para hacer un evento, un coctelito, o nada más venir a descansarte. Y lo que le comentábamos, doña Chuletica, ¿quieres introducir tú? Así es, la otra parte que podría decir que es una de las principales es esta zona que es el área de las cabañas. Prácticamente estás en el mismo hotel, pero el concepto es completamente diferente. ¿Ya vieron el primer concepto que es como los edificios altos frente al mar? Que no son tan altos tampoco, pero este concepto de verdad creo que es único, espectacular y hace a Petit Lafitte algo inigualable. Así vamos. Que, vámonos a disfrutar. Vámonos. Entonces, esta segunda área son literal cabañitas, así como si estuvieran en los bosques de Canadá, ¿o no? A mí me parece, me imagino como si fuéramos en las montañas de Colorado, ¿no? Algo así. ¿No? Entonces, qué bonito lugar, qué increíble contraste, ¿no? De un lado para el otro. Y honestamente, aquí imagínate venir con todos tus amigos, rentarlo. Aquí solo esta zona son, sí, estas son unos cuantos, ¿no? Estas, solo estas son como 20 cuartos, 20, 25 cuartos. Entonces yo le tiro que el hotel tiene un 50 cuartos. Pero mira qué increíble. Y lo más increíble, wow, la paz y la tranquilidad. De hecho, creo que toda la gente nos está odiando un poquito a nosotros porque llegamos aquí a platicar, pero todo para ustedes, amigos. La verdad que Petit Lafitte, super opciones para pasarla bien aquí en Playa del Carmen, en la Riviera Maya. Estás a 5 minutos, 10 minutos del centro de Playa del Carmen, honestamente. Y todo depende de lo que tú quieres, pero si quieres venir a descansar, si quieres venir a pasarla increíble con la familia, en un ambiente tranquilo, mira qué bonito lugares, mira cómo están hechas las cabañitas. Me encanta todo el contraste de las palmeras, de los árboles tropicales con las cabañas de las montañas, como faltan los pinos de la Navidad, ¿no? Sí, pero recordemos que estamos en la Riviera Maya, entonces en vez de pinos tienes palmeras que se ven espectaculares y sí, me voy a callar para que escuchen. Tienen un santuario de animales que han ido recogiendo porque hay muchos animalitos que luego afectan y atacan. Y ahorita los van a escuchar porque vamos, a, o sea, vamos hacia otra zona que a mí en lo personal me fascina.
aquí. Vamos a ver, aquí entramos en lo que es otra área de descanso y relajación. Vamos a bajar un poquito el volumen de nuestra narración. Ok, atención, algo típico de esta zona son los monos, claramente. Please don't feed the monkeys, ¿eh? Recuérdatelo. Y mira qué bonito. Aquí es. Ah, esta es el área que tú comentabas, don Chuitita, ¿no? Pero ahorita nos vamos a pasar por allá los animales. Pero este es un área, este es un santuario donde pues todos los animales que se ven afectados por alguna situación llegan aquí y ellos los adoptan como si fuera un nursery. ¿Qué tipo de animales podemos encontrar, doña Chuitita? De hecho, han tenido pavos reales, han tenido changos, pequeños. No me acuerdo si eran pequeños como cocodrilos, pero más que cocodrilos, como lagartos, tucanes, guacamayas, cacatúas. La verdad es que muchísimos animales que son propios de la región, que aquí viven. Mira, por ejemplo, ahí anda un tucán, miren el tucán, ahí está. Hola, buenos días, guapo. Mira qué increíble, wow, tucán. Qué increíble, hermano. Eres guapísimo, hermano. Wow, qué padre. Desafortunadamente aquí en la Riviera Maya tenemos muchos ejemplos de animales exóticos, porque la gente luego trata a los animales literal como si fueran una mascota, pero recordamos que son seres humanos con emociones, con sentimiento, y bajamos la voz, porque lo que le vamos a enseñar ahora, mira qué padre es aquí todavía la parte de atrás de los cuartos, y aquí, mira aquí vamos a lo que es. El área de la yoga de Mezcal. Mira aquí todo lo que son las actividades que hacen durante la semana. Vamos a ver. Esta es la parte final, ¿no? Ah, mira qué. Mira qué bonito que es esto. El OM. Aquí. A ver si lo logramos ver. Está complicado. A ver si lo logramos ver. Ah, aquí lo tenemos. Mira. Mira el OM. ¡Wow! Está hecho. Lo perdimos, espérame. Listo. Ya, regresamos. Wow, qué padre. Se hace un calorón por la humedad, claramente. Estamos en julio 2021, amigos. Julio, si vienen a la Riviera Maya, sepan que sí es un mes caluroso. ¿Eh? Sí es un mes caluroso. Wow. Ah, mira, este es el temazcal, ¿no? Ese es el temazcal donde el sauna maya. Toda esta zona la tienen para, pues como bien lo vieron en el video, como peaceful zone. Y algo que tiene padrísimo Petit Lafitte es que tiene esta área, que obviamente es su salón de yoga, pero si hablas de grupos o de algún evento, pues obviamente te funciona súper bien. Está un poquito aislado, pero está súper fresco. Y no está, o sea, aunque estás en medio de la jungla, no, pues el tema de los mosquitos, que es lo más fuerte, no te va a estar ahí molestando. Pero todavía hay un área más bonita. Que tu área favorita, ¿no? Esta me gusta mucho, pero hay otra área más favorita. Va. Parece tan chiquitito, pero así al final está grande, ¿eh? El hotel. Me gusta cuando los hoteles mantienen como esta conexión con la naturaleza misma del lugar, ¿no? Y sobre todo aquí en el área de Xcalacoco, sí se mantiene este espíritu de la jungla, ¿no? Que luego si lo quiere ver, lo agarró Tulum para hacer lo suyo e icónico. Mira estas ruedas así. ¿Por qué tendrá toda esta rueda como de carruaje del viejo este? ¡Wow! Sí. ¡Mira qué padre! Bienvenidos a La Cereza. Creo que este es uno de los espacios más bonitos, que justamente nos platicaron que después del huracán, el último huracán que tuvimos. ¿Qué dice acá? Bienvenidos, Utztik Atalbat. Ah, claro, hace maya, ¿eh? Está escrito. Va, entonces nos explicaba, doña Chuitita, disculpa, te interrumpimos. Este espacio era completamente diferente y dado los sufrimientos que el espacio mismo tuvo por el huracán, tuvieron que renovarlo, pero les dieron la oportunidad a los jardineros de hacer su obra maestra.
Sí, oye, la verdad que yo veo que aquí ya tenemos cosas aquí ya plantada, rúgula, esta, maracuyá. Aquí todo esto conforme vaya creciendo y dependiendo de las estaciones, pues se va llenando. Pero todo esto lo han hecho ellos. Esa mano es handmade, es artesanía local mexicana. De verdad, es precioso. Ya queremos verlo, ¡Wow! ¡Mira qué increíble! Mira, hola, buenos días. Mira, hasta tenemos uno de los maestros en vivo, a todo color. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Felicidades por lo que hicieron. Gracias. ¿Te podemos hacer una pregunta, hermano? ¿Cómo se llama este estilo de construcción? Sí. Se llaman canchés. Canchés, ¿no? Sí. Es un nombre maya. De hecho, lo han usado desde antiguamente. Hace muchísimo tiempo que se viene usando todo este tipo de camas. Lo hacen para prevenir las plagas y en las casas se hace para evitar que los animales se coman los cultivos. Va, fantástico. Felicidades y gracias por mantener viva una tradición, ¿no? Recuerda un poquito el concepto de las chinampas de los aztecas, pero la verdad que, amigos, en cualquier casa tradicional maya donde irán en la península de Yucatán, si encuentran algo así, se llama canche, recuérdenlo. Muchas gracias, hermano. Felicidades, ¿eh? Y aquí tienen todos los productos típicos de acá, ¿no? Cilantro, tiene, mira, el chilito, seguramente tiene habaneros, lechuga. ¿De qué tamaño llegan los rábanos? ¿Cómo? Los rábanos. Wow, qué padre que nos tocó, mira. Wow, increíble, porque de aquí lo saca, los rabanitos. Sí. Wow, mira, súmate a verlos ahí. Claro, mira cómo, a ver. Wow, qué bonito. Wow. Mira, De hecho ya los voy a cosechar ya porque ya están. ¿Ya están listos? Qué rico. Mira, aquí sí es kilómetro cero, amigos, y más fresco no se puede, Mira, esto. Me encantan los tipis, así, qué bonito lugar. Así que, amigos, si tú eres huésped del hotel, aquí puedes venir a darte una vuelta, puedes encontrar el chef, mira, ya tenemos el habanero, puedes encontrar el chef que te prepara y te ayuda y te explica todo. Oigan, yo me pierdo. Va. Samuel, muchísimas gracias, Samuel. Samuel me va a dar clases de siempre. Muchísimas gracias, Samuel. Bonita tarde. Ven, Chultita, quiero que acá nos despedimos de nuestro huésped. Mira aquí con Rosemary. Acá literal, ¿qué es esto? El calé, el superfruit. Samuel, ¿esto es uva? Es estopajo. No sé si la conoces, pero no. Se usa normalmente para lavar trastes. Ah, ¿es el estropajo como tal? Exactamente. ¡Qué loco! Wow. Esta es la planta de... Parece, sí, parece viña, ¿eh? Parece viña, parece vid. Sí, wow, qué increíble contacto con la naturaleza. Dale, Chetita, este es tu mero mole, ¿no? Eso me fascina. Perejil. Mira, este también rico. Se llama canché, aunque esté así como... Es canché. Sí. El canché, el concepto de tener básicamente la cosecha levantada del piso, sí, para que no le salga la plaga y los animales no la coman. Exacto. Increíble, yo diría que con esta terminamos, porque aquí termina el hotel literal. Así que, doña Chetita, muchísimas gracias por acompañarnos, porque nosotros sabemos que tú descubriste este hotel antes y tenía muchas ganas de hacer este video para compartirlo. Exacto. Mira el maracuyá. El maracuyá, sí. Sí, el maracuyá parece... Parece vida. Parece vida. Samuel, muchísimas gracias nuevamente. Bonita tarde. Doña Chetita, gracias a ti. Aquí. Todavía. Es que vean todo esto. De verdad, es infinito. Pero sí. Gracias a todos. Les mandamos, yo voy a seguir dándome la vuelta, sí, pero... aquí te dejamos en tu mero mole, doña Chuletita. Muchas gracias a todos ustedes, amigos chulos. Dejen en los comentarios si te gustó este concepto de Point of View para seguir compartiéndole todos los mejores hoteles, tanto de la Riviera Maya como de México y del mundo. Muchas gracias para seguirnos. Y si estuviste conectado con nosotros hasta ahora, hasta el final, ¿por qué no le da like al canal, no le picas a la campanita, no te suscribes y nos ayuda a enchular el mundo? Dona Chuetica, ¿en cuánto sale el próximo video?
Ya se está cocinando, así que no dejen de picarle la darle like, picarle la campanita y enchular al mundo con nosotros. Chao. Chao, chuletica.